Bienvenidos todos al Caníbal Loco Party Dungeon. Yo soy Caníbal Loco, este es el Party Dungeon. Y hoy... ¡Uy! Voy a dibujar. Hace rato que no veo qué estaba haciendo, pero bueno, no importa. A ver... Qué garcha me quedé. Ahí va. Está ahí, eso está bien. Qué paro. A ver. Okay. Debe ser esto. Esto abriría uno de estos. Entonces, a ver. ¿Dónde lo pongo? Ah, esto. Puta, ¿y ahora qué hago? Bueno, no importa. Volvamos a lo principal. Bueno, este. Tendría. Ahora que lo pienso. Primero que nada, no, al revés. Ahora sí. Ahora sí. Quiero una clara y marcada línea. Quiero una clara y marcada línea. Uf. Entre todas las líneas blancas mínimamente, más que nada por si las dudas, ¿no? Prefiero estar equivocado, no, prefiero hacer esto o perder tiempo con esto, que pifiarla de entrada. Damos. Esto debería copiarlo, ponerlo acá para cuando tenga que hacer las letras. Acá en un costadito que no moleste, guardamos esto y ahora sí, borramos. Vamos a ponerlo normal. Y vamos a hacer. Vamos a limpiar un poquito todo este quilombo. Opa. Está ahí todo esto. Ahí va. Estás derecho, no estás porque no estás derecho. Fuck you. Por esto no está derecho. Ok. Lo arreglo, no lo arreglo, me da una fiaca. Madre.
Ah, porque soy así. Vamos a sumar esto, vamos a sumar esto y luego vamos a sumar esto. Me inmolo contra un orfanato. ¿Cuánto tiene? 4. Fuck. Estúpido. Mejor. Es más, le haría. Esa es la aposta. Yo creo que 2 está bien. Me gusta más el de 3, pero bueno. Copiar. Sí, está mejor. Este también podría. Uf. Me gusta más este, más chiquito, más como gordito. Esto. Bueno. Copiar, pegar. Suponete que acá. Este. Vamos a poner con el resto de la chuchería. Bueno, así no lo pierdo. Igual me voy a olvidar dónde lo dejé, así que no importa. No. Hay un botón para cambiar los colores. No hay que cagarlo. ¿Cuánto tengo ahora? Sobran píxeles. Creo. 3 y 1. 3 y 1. 3 y 1. Está bien. Treinta, 60, 90, 100. ¿Sabes que sí? Está bien, no necesita ser complicado todo.
No, pero me estoy olvidando de. No pienso hacer todo esto de vuelta. Copiar y pegar, copiar y pegar. Más rápido, más rápido, más rápido. Y es más. Te diría que todo eso. Te diría que me gusta más. No, no, no. Me equivoqué de botón. Vertical. Me gusta más. Me mato. ¿Qué tamaño tienen los números? Ah, son bastante grandes. Entonces, guardamos, control Z, sé que vamos a alinearlo. Está alineado técnicamente. Fuck you. Porque hay set de dos. Porque hay set de dos. ¿Por qué dejé dos sets distintos? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Me olvido, que me estoy olvidando. ¿Dónde está la diferencia? La puta madre. Necesito. Ah, necesito tres. Copiar, pegar, ahí va. Son exactamente iguales. Siento que estos están limpios los puntos de medio. ¿Qué hice? ¿Qué intenté hacer? Esa es la buena pregunta. Copiar. No, sí, es gigante. ¿Cómo hago esto más chiquito todavía? La puta madre. No, 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 no.
1, 2, 3, 4, 5. Supongo que así, porque... Epa. Bueno. Listo, ahí va. Cerebro, como cuesta. Ahí va. La puta que me parió. Ok, ligeramente más pequeño. 2, 3, 4. No sé si luego de 3 son puntitos nada más. Ahí. Acá, allá, no me vas a cagar, me cago. Así, ok, ahí está. Bip, bop, bop. Sirve. Cumple su divina función de 8. Y necesitaría uno triple de estos 8. Se puede poner bien. Bueno, no sé. A ver. Porque si no le puedo sacar 2 píxeles a cada uno. Pero dudo mucho que pudo eso. No mucho que esto. Sí, fuck. Bueno. A ver, ¿dónde? Chota. Igual lo puedo escalar. Usar donde mierda lo puse. La puta madre. ¿Dónde están? Yo sé que están por acá en algún lado. Ahí están. Ahí están. Ahora sí. Venga el bicho. No, no. Me querés cagar. Me querés cagar. Cerebro. Cerebro. Ahí va. Que pong. Ahí va, ahora sí. Tendría que ser 6x5. Todos tendrían que tener 6x5. Ahora que lo pienso, no me fijé. Creo que no me fijé. Ah, porque estos son los únicos que no tienen. 6x5, si es 6x6, está bien. 6x5, 6x5, menos mal. Ok, si sí, acá entra, sobra en teoría. 0, 0, 0. Está bien. Y a esto le tendríamos que sumar. No hay que sumarle nada, la gente no es estúpida. La gente no es estúpida. Hasta tiene el mismo alto, me vuelvo estúpida. Yo me vuelvo estúpida.
Por ahora. A menos que cambie de parecer en algún momento. Yipi. ¿Sabes qué? Sí, ponelo acá. Así no lo pierdo. Yo soy medio boludo. Medio, decía el muchacho. Mira, si me miran con un solo ojo. Guardamos. Yo sé que en algún lugar de todo este quilombo yo tengo un cuadradito con una X. Ay, por favor. Ven por esto, no uso layers. Por esto, exactamente por esto no uso layers. Porque me pierdo. Y si empiezo a usar layers, va a terminar en cualquier lado. Y no es la idea. ¿Dónde mierda está? Va a terminar cualquier cosa en cualquier lado. Voy a estar dibujando cosas de una layer en la otra. No, no, no sirve, no sirve. ¿Dónde está? La puta que me parió. ¿A dónde está? Vos sos una caja de diálogo, no tenés una X. ¿Qué, pero qué tipo hijo de puta? Ay, todavía no. No importa, ya la voy a buscar. Aquí está. Aquí está. Me llevo esto. 15 por 15, sigue buenísimo. Copiar. No me cagues. No me cagues. Ven, me volví a olvidar de seleccionar la ley. La layer correcta, porque es un cabeza de pito. ¿Cuán grande? Ok. Hay que modificarlo un poquito, me parece. ¿Qué estaba haciendo? Ahí va eso. Uy, pa. Ahí va uno. Ahí va. No, no, no. 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 Mejor. Tenemos botón de excitación.
Un botón de excitación, por lo menos. Si calza, me vuelvo estúpida. Casi, casi me cagó. Esto va a necesitar un cursor. Sentarse derecho, sean como yo. Fucking poco simple para mi gusto, pero para que reinventar la rueda, ¿no? Misma rueda, distinto color. Tiene que haber mínimo dos, uno para la música y otro para los efectos especiales. Especiales. Especial. Ok, efectos especiales. Véanse ataques o sonidos de ataques, saltos, golpes, la ambientación, tipo de abajo del agua. Claro, esta sería el máster. Sería el máster y tendría dos más. Me emocionó la canción, perdón. ¿Cómo garrecha se llama? Café Benedict. Abstraction. Cheto. Entonces esto tendría que replicarse. Si sí, hay una distribución pareja del área, guarda.
bestias. Y... Este acá no, este acá tampoco. No. Okay, buenísimo. Por 17, un poquito más chico, un poquito más chico, vamos. Por 13, ¿qué te parece? Hermoso. Cualquier canción en una cualquier relación en una canción de lo que acabo de decir es pura coincidencia. Coincidencia, dice el hijo de puta. Mismo color. Solo para estar seguro. Y si yo hago... el espacio como me hubiese gustado. Tengo muy poco espacio, no me va a salir. Grande, pero no pasa nada, no pasa nada. Ya pasó algo, la puta madre. Que igual me parece que los voy a poner un poquito más cerca uno del otro, bueno. Un poquito lejos, tiene demasiado espacio en el medio. No. El que no entiende por qué hago esto. Dos razones. Una, me gusta que estén limpios. Es una manía mía. Jódanse. Ustedes tendrán las suyas. Y dos, a mí me gusta exportarlos así. Yo quiero, deseo, necesito. Yo necesito que si tengo que cambiar algo, por más chiquito que sea, tenerlo en limpio. Yo quiero poder abrir la imagen y que sea la figura blanca, en teoría, con el espacio negativo. Va, negativo no. Es blanca y negra, pero que... Todo lo demás fuera del contorno, digamos, del outline negro, que es una cuestión de seguridad para que no se choquen las líneas y se mezclen.
que todo lo demás sea este vacío. A mí me sirve que esté vacío. Porque más que nada, uno, para asegurarme de que la imagen se ve, o que yo estoy viendo la imagen limpia, sin modificar, digamos. Y el hecho de que una vez que yo lo tenga que exportar o importar a un programa de diseño, yo quiero tener ese margen de error. Yo quiero poderte poner un cuadradito así y saber que le tengo que calcular perfecto. Por más que después capaz que lo escalo o lo que sea, pero bueno, ¿a dónde vas? Bueno, se cayó. Otro pepa. Después lo busco. Pero bueno, nada, eso. Capaz que es una gigantesca pérdida de mi tiempo. Pero prefiero tenerlos en limpio, guardaditos, en un lugar donde sé que ya sé dónde van a estar y qué van a necesitar y nada más. Claro, entonces esto vuela tu de shot. Esto vuela tu de shot. Me rehúso. Este debería guardar uno por si las dudas. La verdad que me di cuenta que los artistas parecemos paranoicos, guardando a cada segundo, haciendo copias de cosas. Y laburando en 70 millones de capas, cada una para cada pelotudez. Si me escuchan los artistas que ya me conocen, me odian, lo sé. Pero parecemos paranoicos de hongos. Somos totalmente salidos de nuestros cabales. Está buenísimo.
por lo menos sea divertido. Cortar, picar. Ahí. Que me mezcle con el resto de la chusma. Vos también le hacer una copia de seguridad. Copiar. ¿Y sabes qué te voy a poner acá? Cosa de tener ese pedacito ahí de. Por si necesito guardar algo chiquito a futuro. Por si la duda. A ver, ¿qué más? Settings, no me tengo olvidado de los settings. No tengo olvidado de los settings. Mierda. Igual eso más adelante. No, no tiene sentido. Ah, y el mapa. El puto mapa. Ok. Como mierda un mapa acá. Excelente pregunta. ¿Cuánto espacio tengo para trabajar acá? Vamos a usar el método Pachuli. No, no sé, se jode. Esto viene más o menos así. Ahí va. Ese es todo nuestro contorno interno. Método Pachuli. Todo eso no lo tenemos que tocar. O por lo menos no podemos pasarnos de esta línea. Ese es el método Pachuli. Inventado por mí. Hace como 10 segundos. Lo sé, soy un visionario. ¿Cuán chiquita puedo hacer una S? Me sirve. ¿Y una G? Y una P. Ahora P es más fácil. No puedo dejar. No sé por qué no lo hice en orden. No. Les prometo que hay método en la locura. Este ahí, este acá, esto va a ser toda una sola cosa. A ver. Algo más redondeada. Esto necesito un contorno negro. Necesito un contorno negro. Antes que me olvide. Este ahí está todo conectado. Así me gusta, carajo. Bueno, este no, me cago. Pum. Esto acá, este todo igual. Esto así y este acá. Ok. Y a esto, no me olvide.
Vamos a hacer uno de diferencia y desde acá vamos a hacer así. Bien futurista se lo vamos a hacer. Perfecto. No, uno de diferencia. Sí. Perfecto. Y hasta capaz que te lo redondeo, mira lo que te digo. Uno de diferencia, en teoría. Ahí me gusta más. Está cheto. Pequita. Vamos a ver si calza. Copiar. Y este vendría. Me estoy pasando un poquito. Copiar. Gracias. A ver acá. Uy. Mierda, le pasa esto. Está bien. Estamos dentro de los paramos. Los parámetros aceptables de rechucleación. Vendo palabras cuando tengo ganas. Esférico, esto es muy. Eso tiene mucho frame de juego de pesca, no me gusta. No me gusta. Copiar, pegar ahí. No, no, no. Ahí va. Vamos a hacerlo dos, ya pues. Como dije, prefiero tratar de no usarlo. Entonces esto viene ahí. Fantástico. Y este igual. Entonces sabemos que todo esto negó. Este tendría borde negro, regarles, pero esto se extendería así, ahí, acá y ahí, está bien. Y este lo mismo, este viene así, acá, ahí y todo esto. Y acá pasa lo mismo. Este no, este sí, este también, este solo.
Mordor. Y por lógica, el borde afuera también. Pero... y acá, así... y esto igual. Ahí. Algo no me gusta, no me cierra. Además del culo. A ver. Necesitaría un par de prototipos más. Si luego más cuadrado. Sí, el moteo interno. Más fácil. Hagamos esto. A vos te dejé clavado ahí. Perdón, papito. Sacamos esto. No, sacamos. No, sacamos esto. Gracias. Tener tantas opciones. No, sí, creo que sí me gusta. Bueno, está bien, así está bien. Pues si no, nada. Parte complicada. Que busqué mapas y no entendí. Está de más decir que cartografía submarina no es lo mío. Más o menos lo entendí, pero no es lo mío. ¿Cuánto tengo acá? Dame el total, qué sé yo. 45 por 18. Okay. Bueno, mira, ustedes se entienden. Por 18. Ahí va. Ahí va mejor. 45 por 18.
9. 9. O sea que tiene que haber 8. Está bien. Yo me entiendo. Ahora van a entender. Mángueme. No, pará. Este es 9. O sea que tendría que ser un 8, 9. Esto. No, 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 no. 8. Y este tiene que tener 8. Este tiene 9. Ahora sí. Si yo ahora mido esto, tiene que tener aproximadamente 55 por 28. Ah, soy un imbécil. No, no, no. Que 9. Cállense, no digan nada. Este ahí. Cinco. Fuck. No, está bien. 5 por 5. 6. Está bien. Si no me equivoco. Porque me estoy equivocando. ¿Cuándo me equivoqué? Por 2 píxeles. Fantástico. Okay. Dame la vía del tren. No llevo 45. 27. No le voy a mentir, costó un montón. 45 por 21. Dentro de los márgenes aceptables de error. Ahora viene la parte que yo más odio, que poner los puntitos. ¿Lo podría haber hecho antes? Sí. ¿Están pidiendo mucho a mí? También. No. Por eso digo esta parte de esa embolia de ilusión óptica. Después lo miro mucho tiempo y tengo los puntitos grabados en la vista como un boludo. No me digas que calza justo.
Esa no es mala. Lo seteo por uno y entra. Cagando, pero entra. ¿Cuánto le tengo que afeitar? Un, dos. ¿Qué hace? Un, dos, tres de abajo, ok. Esto será mero. Tuve tres de abajo. Esto lo vamos a dejar acá un costadito. Ahí un costadito. Que no moleste. Y a esto entonces vamos a hacer. ¿Cómo le hago? Bueno, el corazón y lo demás es lo de menos. Me chupo huevo eso en realidad. No, 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 espera, espera, espera. ¿Qué estoy haciendo? Vos, vení para acá. Este ahí. Este acá. Y este allá. Ahí va. Ahora sí. A ver. Esto se va todo de chota. Qué bueno. Ahí va. No sé si mi teclado está muriendo o ya lo estoy matando. Una de dos. Ambas son posibles. Sobre todo la segunda. Sería ahí. Por acá, este así está bien, creo que está bien. Esa es una opción. Ahora ya no sé, bien. Esta es una opción. Similar, no el mismo, es más chico, yo me olvido. A ver.
Normal. Ah, igual. Fácil se lee. Cute. Se dice nomás esto más fácil. Creo. Creo que no me olvido nada. Entonces, esto. Pip. Copiar. Que no me va a dejar, pero bueno. Me va a quedar como el orto, pero. Lo menos. Ah, no. Bien, fantástico. Ay, calza perfecto. Así me gusta. Casi perfecto, pero. Margen de error negligente. Negligible. Este tiene que venir acá, no me cagues. Y este. Ahí. No, acá. Y ahí. Bueno, es lo mismo. Anda a cagar. Y acá también. Estos se juntan ahí, este así y este acá. Que se note que es toda una sola cosa. O capaz que no, no sé. Vamos a ver. Ahora entré en duda. Porque esta linita ahí no me gusta. Pero no sé cuál es el que me gusta más de todos. Capaz que le hago una línea selectiva. Veremos. Tengo el coso, sí, tengo el coso. Bien. Si no le importa, lo puedo hacer de vuelta, es lo menos. Esta sería la base de nuestro mapa. Teoría. Como queda dentro del montón de basura. Había un problema fundamental. Claro, pues hasta ahora estuve evitando tocar líneas blancas con blancas. Aunque no está tan mal. Qué sé yo. Algo no me convence. Algo no me convence. Porque encima acá adentro habría que dibujarle algo. Este es el más grande de todos. Así que vamos a usar este. Vamos a usar la parte de GPS. Todo esto ya no necesitamos que esté acá. Lo importante es esta forma, más que nada. Y acá habría que hacerle. Thank you.
y'all think, but I think that's pretty. I think that's pretty. What the fuck? What the fuck? Oh, me duele. Me duele la panza. The fuck. No está tan mal como pensé que iba a quedar. Yo pudiese hacer, vamos a copiar esto, pegarle acá, borrar esto otra vez, pico CMG2 chota. Ahora sí, copiar esto un par de veces por si las dudas. Ahora de este 45x18, eso ya está. Si yo hago exactamente lo mismo, pero si yo lo hiciera así, este, eso no se vería, este tampoco. No está mal. De hecho, sí está mal. Forma original tendría que hacerla distinta. Esto no sirve. Esto vendría así. Nada acá. No, vendría. Y esto haría ahí. Uf. Uy. No sé cómo me siento al respecto. Desaparecería ahí. Perdón, no estoy hablando. Otro momento básico.
algo así. Llevo uno chiquito, uno grande. Se hace grandote, se hace chiquito. Suponete. Porque en realidad. En realidad, los mapas, por lo menos los submarinos, son o de no, no su... Usted me entiende. Mapas submarinos o subacuáticos son por elevación. Uf, cómo me costó explicar eso. Ese me gustó un poquito más. Ese me gustó un poquito más. Aunque los otros no los descarto. Se vería esto. Además, todo esto le falta el fondo negro todavía. No me disgusta. Por el hecho que ahora lo pienso, voy a tener que en algún momento mostrar un mapa grande. Supongo. Está complicado. Fuck. Fuck. Cocinado. Este debería tener, no sé si debería tener una flechita.
final decidí que eran tres. A la mierda. Igual me queda espacio para algo más, por si las dudas. Está bien, está bien, está bien. Sí, bueno, qué sé yo. No sé qué más hacerle a esto. No me decido. Voy a tener que pensarlo. Ya lo tenemos bastante cocinadito. Habría que presentarlo más o menos, a ver cómo se ve, pero de hecho tenemos tiempo, lo podría hacer ahora, aunque sea para ver cómo queda. Por más que no lo guarde, a ver, vamos a ver qué sale. Necesitaría 3 entonces. 1, 2, 3. Ah, pero está distinto. Está bien, no importa. Está bien, más o menos para ver cómo queda. Nada. Nada grave. Ah. La mía. Suponiendo que esto va a quedar exactamente igual, ¿no? Esta es la nueva base. Si mal no recuerdo. Exactamente. Menos mal. Uff, menos mal. Esta sería la otra. Este vendría acá. Y vamos a suponer que usamos este, que es el que estamos usando como estereotipo. Como estereotipo no. Bueno, técnicamente sí. Como prototipo. Ahí va. Prototipo de estereotipo. Por favor. ¿Cuál me gusta más de todos estos? El primero tiene un lugar importante en mi corazón, pero me parece que este. Yo creo que es un buen caso de estudio. Bueno, el setting queda medio queda medio mucho, pero yo creo que está más mejor el asunto. Y la idea, obviamente, es que salte de uno a otra pantalla, no que tenés que estar fumándote siempre a mí. Oh. Oh, oh, oh. Me hace acordar. ¿Saben a qué me hace acordar? A los viejos relojes Casio que tenían el reloj digital.
Mejor aparato del universo. El smartwatch es una poronga al lado de uno de esos. No está mal, no está mal. Dice GPS, muestra un par de linitas dentro de un grid. Yo creo que está bien, yo creo que está bien, nene, nene, nene. Está bien, el nene. Yo creo que está bien, es un buen mockup. Tendría que anotarle mockup en algún lado, ahora que lo pienso. Y guardarlo en algún lugar. Guardarlo en algún lugar. No tengo espacio. Fuck. ¿Por qué siempre me quedo sin espacio? Sí, no hay nada más. Ahí. Y ahora le escribo con rosa. Acá un costadito. Cocap. Moca. No importa, yo me... pasa muy seguido, pero estoy pensando. A ver, va, suponiendo no, teniendo en cuenta que vamos a ver una de las pantallas a la vez, no está tan mal. Ver las tres pantallas juntas sí es un montón. Si está bien, estaba viendo si le podía meter algo, si le podía hacer alguna modificación a algo particular, pero sacando capaz estos botones de acá, que igual no creo que necesiten, porque la idea es que esta pantalla sea simple, que esa sea la parte más mecánica del propiamente dicha del juego, que como sigue siendo una especie de smartwatch dentro de todo. Se entiende que son los settings, el sonido y el apagado y prendido del smartwatch. Que no tendría por qué ser así, pero no importa. No es un smartwatch. No existe esto. Bueno, sí, no importa. Ustedes me entienden. GPS, básicamente Google Maps. El Google Maps. Y bueno, un reloj digital, como...
cualquier aparato que tiene que ir en una muñeca. Esto así está bien por ahora. Que sea 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. No los conté. Lo hice a ojo. Por eso estaba un poquito preocupado. Que tienen que entrar en un lugar no más chico que este. Porque esto, si mal no recuerdan, es este pedazo acá. Específicamente este pedazo acá. Que capaz que después lo cambio. Pero por lo menos el formato quedaría así. Que esto me convendría moverlo para allá, pero bueno, después lo vemos. Después tengo los números. Que después tengo que importar. Yo creo que así estamos bien por ahora. Después tengo que pensar a ver qué más. Dónde necesito afinar alguna línea, viste. Pero más o menos así. Yo creo que estamos bien. Se me está empezando a complicar. Estoy empezando a necesitar segundas opiniones. Y eso me da por los huevos. ¿Por qué no puedo hacer todo solo? Maldita sea. Rata aprieta el puño con furia. No, con odio. Con odio. Pero bueno, voy a ver qué mapa me gusta más. Igual no descarto la idea de usar los cuatro. Y tal vez este, tal vez. Veré. No sé qué ir a hacer, pero la verdad que los mapas me salieron mejor de lo que esperaba. No creí que se vieran así de bien. Yo pensé que iba a ser una mancha, pero con una línea de grosor, capaz acá me, porque este me haya zarpado un poquito, pero no pasa nada. Tiene arreglo de último. O uno nuevo, en lo de menos. Y estoy pensando si para este, en el setting, no debería usar un font común y corriente. Pues acá GPS, bastante. ¿Por qué está esto acá? El GPS es bastante digital dentro de todo. ¿Por qué estaba eso ahí? Ah, porque este está vacío. No importa, está bien. Me gusta. Bárbaro. Parece muy muy bien que esté así. Lo vamos a dejar ahí porque ya no estoy seguro. Yo creo que si sigo le voy a empezar a agregar muchas cosas y la voy a agregar. Por eso hago streams cortitos. Me gusta agregar de a poquito. Mucho junto, a menos que tengas bien, bien, exactamente, sepas lo que querés hacer. Si es un dibujo particular, donde no lo estoy inventando en el momento, estaría buenísimo. Pero o sea, que ya tuviese una idea clara de cómo quiero que quede. Pero así, improvisando y practicando, está complicado. Esto de hacer, de inventar cosas de cero, está complicado. Pero nos está yendo bastante bien dentro de todo. La estatua de Cthulhu no me gusta. De hecho, la mayoría de estos no me gustan. Pero no los voy a volver a hacer. Salen así como vienen. Algunos sprites eran buenos, otros eran malos. Con que se entiende suficiente. Pero bueno. Gracias a todos por pasarse. Espero que lo estén disfrutando. Yo sé que a veces se hace medio complicado y a mí me agarra el costado, ¿viste?
¿Vieron? Pero nada, yo sé que es un poquito un bodrio y mi voz duerme, lo sé. Pero nada, espero que a alguno le sirva. Y si lo estás viendo en YouTube, suscríbete. Porque yo sé que nadie de los que me miran en YouTube están suscritos, así que ténganlo en cuenta. Pero bueno, acuérdense de usar Adblock. No le paguen nunca mucha plata a ninguna empresa. Y los políticos se hacen mal, no se olviden. Pero gracias a todos por pasarse. Y como siempre, yo fui Ganeo Loco. Este fue el Party Dungeon. Espero que todos tengan unas muy buenas noches. Nos vemos. Ahí compren droga, mucha droga.